Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestros webinars de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Mil disculpas por empezar unos minutos tarde, tuvimos unos problemas técnicos. Hoy nos acompaña Orlando Vargas, gerente de certificación de sistemas de gestión de la empresa TÜV Rheinland en Colombia, que es una empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana. Hoy hablaremos de la importancia de la confianza en las crisis organizacionales y de la sociedad. Mi nombre es Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara Colombo-Alemana. Y antes de darle la palabra a don Orlando, quiero hacerles una invitación muy especial sobre un evento que estamos realizando junto con TÜV Rheinland. Es el aniversario número 10, así que agradecemos a cada persona que se ha conectado a este webinar sobre la importancia de la confianza en la crisis organizacional y de la sociedad. Queremos extender una invitación muy especial al evento del décimo aniversario de TÜV Rheinland Colombia y Perú, el cual se celebrará el próximo 13, 14 y 15 de abril. Pueden registrarse en el dominio www.aniversario10tuf.com o en el link que les voy a compartir en este momento en el chat. Les contamos que tendremos un portafolio de beneficios y conferencias exclusivas para cada participante totalmente gratis. Conferencias gratis en temas de tendencias como hidrógeno verde, fracking en Colombia, industria 4.0, cuidado en los entornos laborales, continuidad del negocio de energía fotovoltaica. 15% de descuento en el portafolio de nuestros cursos de formación profesional, sorteo de cursos de auditor líder, diagnósticos gratis de su sistema de gestión, talleres para empresas gratis, sorteo de inspecciones remotas, descuentos especiales en nuestros diferentes servicios, actualización gratis de las normas API 653, API 650 y becas del 50% en capacitaciones. Entonces, los esperamos el próximo 13, 14 y 15 de abril. Muchas gracias a todos y don Orlando, le doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias, Joana. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia, a todos los que en este momento están conectados a este webinar y muchas gracias a Joana, muchas gracias a la Cámara Colombo, Colombo Alemana, muchas gracias a la Cámara Colombo Peruana, porque nuestro aniversario es para los dos países, nuestro aniversario incluye Colombia y Perú. En el cual desde hace 10 años estamos haciendo una fuerte presencia aquí en Colombia y en Perú, aportando a la industria colombiana, aportando a las empresas colombianas, aportando a la competitividad de las empresas colombianas y más en estos momentos de crisis de la economía. Entonces, tenemos que seguir aportando y vamos a seguir aportando y todo lo que podamos hacer en bien de la industria, en bien de la empresa colombiana, ahí estaremos presentes con todos ustedes, TÜV Rheinland Colombia y TÜV Rheinland Perú. Bueno, como estamos hablando de crisis y estamos hablando de economía y estamos hablando de reformas financieras, entonces nada más importante ahorita que hablar de confianza organizacional. ¿Cómo nosotros aportamos a esa confianza del país? ¿Cómo nosotros aportamos a la confianza de la sociedad? ¿Cómo nosotros aportamos a la confianza de las empresas? ¿Cómo nosotros aportamos a las empresas, a nuestras familias? Entonces es muy importante. Cuando nosotros hablamos de confianza, primero que tenemos que hablar, desafortunadamente tenemos que hablar de cuáles son esos síntomas, de cómo se identifica esa falta de confianza, cómo vemos nosotros que en el país, cómo vemos nosotros que en las organizaciones, cómo vemos nosotros que en la vida familiar, cómo vemos nosotros que en la ciudad hablamos de falta de confianza, ¿cierto? Y entonces hablamos de falta de confianza porque nosotros lo vemos a diario en los controles excesivos que desafortunadamente cada día se tienen que implementar con más fuerzas en las empresas. Son unos controles excesivos ineficientes, ¿cierto? Cada día hay más trámites burocráticos. Esos controles excesivos e ineficientes, esos trámites burocráticos hacen que los procesos sean ineficientes. Eso hace que los procesos no marchen como debe ser, que no marchen como un relojito en el cual un segundo va dándole espacio al otro segundo y un minuto va dándole espacio al otro minuto, sino que hay veces como que se detienen esos procesos y entonces
Entonces, son procesos ineficientes porque hay trámites burocráticos, porque hay controles, y esos procesos ineficientes y esos trámites, todo eso trae inseguridad en la toma de decisiones a los dirigentes. Entonces, los gerentes muchas veces se demoran en la toma de decisiones porque hay inseguridad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no hay confianza en tomar una decisión, no hay confianza en que seleccionar a tal proveedor nos vaya a dar buenos resultados. No hay confianza en que firmar un contrato con un cliente nos vaya a dar buenos resultados. Entonces hay inseguridad en la toma de decisiones. Pero aquí entramos a algo peor, y es que estos son temas como administrativos, pero ahorita también vemos que hay engaños, intrigas, corrupción, mentiras, muchas veces saboteos dentro de las organizaciones o a nivel de la sociedad o a nivel de Colombia, y entonces es peor. Esa falta de confianza pues también crea falta de comunicación. Entonces es mejor ocultar ciertas cosas que comunicarlas. ¿Por qué? Porque no confiamos, ¿cierto? Además de todos estos temas, entonces vienen unos aumentos de costos excesivos para las organizaciones, unos seguros excesivos que muchas veces se toman, y pues obviamente todo eso va en contra de la competitividad de una empresa. ¿Por qué? Porque al tener controles excesivos, trámites burocráticos, al tener inseguridad en la toma, pues entonces todo eso va a hacer que los procesos sean ineficientes y que el producto y que las salidas al final vayan a tener un costo mayor. Y obviamente eso va a afectar la competitividad de la empresa, sí. Pero eso es lo que se debe, eso es lo que uno ve muchas veces. Pero lo que uno debe tener en las empresas, lo que se debe implementar en las empresas, lo que debe surgir por naturaleza en las empresas, es la confianza, ¿cierto? Dejar atrás lo anterior. Todo esto debe ser temas anteriores porque son temas que tratamos y solucionamos, y debe haber es un tema del factor confianza. Debe existir confianza en las personas. Así como los hijos confían en los padres, entonces también debemos confiar nosotros. Esto que tenemos aquí en la mitad es una foto real de dos compañeros de trabajo en nuestra área aquí en Turrayla, ¿sí? Entonces tenemos que tener confianza en trabajar unos con otros. Tenemos que tener confianza en que el proceso anterior nos está haciendo las cosas como debe ser. Tenemos que tener el proceso que sigue a nosotros, debe tener confianza en que nosotros estamos haciendo las cosas como debe ser. Entonces debemos tener, generar siempre confianza en nuestras organizaciones. Sí. Entonces veamos qué es la confianza, ¿cierto? La confianza es la creencia en que una persona o un grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza está influenciada y reforzada en función de las acciones y de los valores. Como vamos a mirar más adelante, entonces esta confianza va a depender del desempeño de nosotros y de los valores intrínsecos que cada uno de nosotros tenemos. La confianza es la firme seguridad hacia una persona que alguien tiene hacia otra persona o a una entidad. Entonces, cuando nosotros decimos, yo voy a comprar tal producto, yo voy a optar por tal persona, yo voy a trabajar en equipo con tal persona, es porque tenemos la seguridad de que esa persona, es porque tenemos la seguridad de que ese proceso, es porque tenemos la seguridad de que ese equipo de trabajo, ¿sí?, nos va a dar un desempeño correcto y que los resultados van a estar de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, eso es la confianza, es la creencia que nosotros tenemos en un grupo, en una entidad, en un país, en una sociedad, en unos dirigentes, de que serán capaces de actuar en determinadas situaciones de una manera, de una manera con el mejor desempeño, ¿sí? Y que siempre nos darán unos resultados muy buenos. Nosotros todos los días nos levantamos a trabajar, ¿cierto? Y cuando nosotros nos levantamos a trabajar, y bien sea ahorita con trabajo en casa o si vamos a la oficina, ¿cierto? Siempre debemos tener en cuenta una cosa, y es,
Si nosotros vamos a trabajar, debemos estar creando confianza. Y la confianza solamente la creamos con un esfuerzo con calidad realizado permanentemente. Cuando nuestro trabajo es un trabajo de calidad, estamos creando confianza. Pero cuando nosotros no tenemos, no hacemos un trabajo de calidad, estamos creando desconfianza, ¿cierto? Y eso es lo que lleva a todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces es muy importante. Nosotros lo que hemos recibido es un legado de nuestros antepasados que han hecho muchas cosas y que han actuado con mucha confianza, pero desafortunadamente muchas veces esa confianza se ha ido deteriorando hasta el grado tal que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones, en nuestras familias. La confianza es increíble. Cuando uno genera confianza en las personas, ¿sí? Esas personas confían en uno y depositan toda su fe en uno y depositan toda su seguridad. Y uno no necesita hacer muchos esfuerzos para que esa persona quiera trabajar con uno. Cuando uno va a venderle a unas personas, a unos clientes, ¿sí? Y nosotros como organización hemos generado confianza en nuestros clientes y cuando nosotros necesitamos introducir un nuevo producto, un nuevo servicio, ya no se necesita tanto esfuerzo porque la persona, la empresa, el futuro cliente quiere seguir trabajando con nosotros porque hemos generado esa confianza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos confianza y la desarrollamos, es un cierto, un potencial grande de generar éxito y una prosperidad sin parangón, grande. Cuando una persona ha generado confianza en su organización y cuando creen en esa persona, en la organización, y cuando tiene una nueva idea, cuando tiene un nuevo proyecto, esa nueva idea y ese nuevo proyecto no necesita ser tan exhaustivamente presentada, no necesita tanta argumentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona ya ha desarrollado esa confianza y las personas a las cuales va a desarrollar esa nueva idea, ese nuevo proyecto, ese nuevo servicio, van a creer en él. Pero cuando nosotros no hemos creado esa confianza, pues se necesita un arduo trabajo, se necesita mucho, mucho trabajo para poder convencer a las otras personas. Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado confianza, eso tiene un potencial grande de el éxito y de una prosperidad en todos los ámbitos de la vida, bien sea en equipos de trabajo, en la familia. Aquí muchas veces es mejor no entrar en ese tipo de circunstancias. Como decimos popularmente, no es bueno uno meterse al rancho, pero en la familia, este tema de la confianza es donde de pronto uno más lo puede desarrollar. Cuando los hijos confían en uno, cuando uno confía en los hijos, cuando uno confía en la pareja, cuando la pareja confía en uno, cuando hay esa confianza familiar, todos los proyectos de familia se pueden desarrollar más fácil. Pero no solamente a nivel de trabajo, sino en las organizaciones, en los países, en todos lados, ¿cierto? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia desde hace 2, 3 semanas que el Ministerio de Hacienda propuso una nueva reforma financiera, cuando hay confianza en el gobierno, pues nosotros, los ciudadanos decimos, ok, sí se necesita más dinero porque hay que cubrir tales y tales y tales gastos, pero cuando no hay confianza en el gobierno por todo lo que sabemos que ha pasado en Colombia, pues obviamente todo el mundo lo que dice es, acabemos con la corrupción y no se necesita más reformas financieras. Es más, acabemos con la corrupción y nos va a sobrar dinero hasta para devolver reformas financieras que hemos hecho en el pasado, ¿cierto? Pero cuando tenemos esa desconfianza, cuando existen todos estos temas de desconfianza, de corrupción, pues obviamente la labor que le toca hacer a un ministro de Hacienda, a un gobierno, para poder llevar sus proyectos al Congreso de la República y que eso también sea y que eso también sea aceptado por la sociedad colombiana, pues obviamente es inmenso. ¿Por qué? Por falta de confianza. Entonces eso pasa
en nuestras organizaciones, pasa en nuestras familias, pasa con nuestras parejas, pasa con todos lados, porque la confianza tiene injerencia, influencia en todos los niveles de la sociedad. Si la confianza desaparece, acaba con el gobierno más poderoso, con la empresa con más éxito, el liderazgo más influyente, con el amor más profundo. Cuando se acaba la confianza, ya de ahí en adelante los clientes no le vuelven a comprar a las empresas. Cuando se acaba la confianza, los ciudadanos ya no volvemos a creer en los dirigentes, ¿sí? Cuando se acaba la confianza, las sociedades ya no creen en sus dirigentes, en sus sociedades, y es grave, ¿cierto? Ok, cuando se acaba la confianza de uno poder salir a la calle seguro, seguro, pues ni vida nocturna va a tener la persona si no haya cuarentena ni nada de esas cosas, porque no hay confianza de que cuando uno esté en un sitio público va a estar seguro. Entonces eso es muy importante. La confianza nos afecta a todos, a todas las horas del día, ¿cierto? Así nosotros estemos durmiendo o estemos en el transporte o estemos trabajando y todas las cosas, siempre uno está dependiendo de los niveles de confianza que haya creado en las otras personas, ¿sí? Cuando la confianza está presente, se afianza y determina la calidad en toda la relación, en toda comunicación, en todo apoyo laboral, en toda iniciativa empresarial, en todo esfuerzo en que nos impliquemos, ¿sí? La confianza transforma la calidad en todos los momentos. Cuando nosotros hemos generado confianza en la familia, confianza en la pareja, confianza en nuestros procesos, confianza en nuestros compañeros de trabajo, cuando las organizaciones han generado confianza entre sus proveedores y sus clientes, porque no es solamente generar confianza entre los clientes, sino entre los proveedores, porque si no generamos confianza entre un proveedor, entonces el proveedor luego nos dice, yo no le puedo trabajar. Yo no te puedo vender, yo no te puedo despachar porque no me pagas, ¿cierto? Entonces ahí ya no hay confianza y el proveedor también está afectado. Cuando los inversionistas pierden confianza en su organización, cuando los inversionistas dicen, yo para qué voy a invertir 1.000 millones de pesos, 100 millones de pesos, 5 millones de pesos, si voy a perderlos porque la empresa no me va a ser rentable, pues se perdió la confianza y ahí está todo. ¿Cierto? Cuando nosotros los trabajadores perdemos confianza en una organización, pues no vamos a rendir lo que es y a partir de ahí, pues la organización no va a tener unos procesos rentables. Entonces, la confianza siempre está en todos los momentos. Entonces, la confianza está siempre en todas partes. Sí. Nosotros muchas veces creemos que cuando nosotros tenemos éxito en alguna parte, es que el éxito llegó por suerte. No, nunca el éxito llega por suerte. El éxito siempre va unido a las palabras calidad, a la palabra confianza, a la palabra trabajo arduo, a la palabra constancia. Entonces, siempre el éxito está unido a esa palabra confianza. Representa casi todo lo que puedes esforzarse por conseguir y que contribuya al éxito. Nosotros podemos mirar muy bien todas las relaciones humanas y decimos si podemos identificar una relación humana que funcione sin confianza. No la existe, porque siempre tendremos que tener confianza en nuestra pareja, confianza en nuestros hijos, confianza en nuestros padres, confianza en nuestras familias, confianza en nuestras organizaciones, confianza en nuestros líderes, confianza en nuestros dirigentes, confianza en la sociedad, confianza en el país, porque cuando se acaba eso, pues no, ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces siempre debemos trabajar en crear confianza y siempre en trabajo, y eso nos va a dar el éxito de nosotros, el éxito de las organizaciones. Sí. La confianza implica fe, la confianza implica creer. Sí. Es que si uno no cree en las personas, pues entonces tampoco van a creer en uno. Y si uno no cree en las personas, pues es mejor no trabajar con nadie, porque entonces a uno le tocaría hacer todo lo del equipo, ¿no? Entonces uno necesita confiar en el equipo, ¿cierto? Uno necesita trabajar siempre con ellos, trabajar de la mano con ellos, ¿sí? Demostrar que todas las personas del equipo tenemos integridad y tenemos capacidades, ¿sí?
Pero cuando se desconfía de las personas, pues obviamente vamos a decir, esa persona no me va a hacer bien las cosas, entonces esa persona quién sabe qué intenciones tendrá, vamos a pensar en esas cosas, sí, y vamos a acabar toda relación que pueda tener. Entonces, tenemos que creer en las personas, pero obviamente que para nosotros creer en las personas, esas personas deben haber demostrado que son dignas de confianza. Una frase muy importante de ese maestro de la integridad, Mahatma Gandhi: en el momento en que existan sospechas sobre las motivaciones de una persona, todo lo que hace queda contaminado. Entonces, cuando una persona ha demostrado que tiene dobles intenciones, que por un lado muestra una intención, pero que en el fondo lleva otra, ¿cierto? Pues entonces a partir de ahí, todo, siempre todo lo que esa persona proponga, todo lo que esa empresa proponga, todo lo que ese país proponga, pues entonces va a ser sospechoso ante el mundo, ante la familia, ante la sociedad, ante la organización, y siempre entonces vamos a crear, a tener esas sospechas y ya nada de ahí en adelante va a ser creíble, ¿sí? Vamos a entrar aquí a analizar dos temas muy importantes que es como el eje central de lo que es la confianza. Nosotros muchas veces decimos, es que las personas no confían en mí, es que en la casa no confían en mí, es que mi jefe no confía en mí, es que la organización no confía en mí. Pero es porque nosotros posiblemente no hemos podido crear esa confianza en las otras personas, crear esa confianza en los procesos, crear esa confianza organizacional, crear esa confianza entre los clientes, crear esa confianza entre los inversores, crear esa confianza entre los proveedores. Entonces es posible que nosotros hayamos fallado en ese tema. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para crear confianza? Trabajar en dos cosas: trabajar en una cosa que se llama carácter y trabajar en algo que se llama competencia. Cuando decimos que trabajar en algo que se llama carácter, no es lo que popularmente nosotros creemos que carácter, qué carácter es una persona de un temperamento fuerte, de un temperamento recio. No, eso se llama temperamento, ¿cierto? El carácter en estos términos es otra cosa. El carácter es la integridad, las motivaciones, las intenciones de las personas, sobre todo la integridad, la ética, la honestidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos personas de carácter, es porque tenemos una ética completa, ¿sí? Es porque somos honestos, es porque somos éticos, es porque somos íntegros, es porque siempre nuestros pensamientos, nuestras acciones, perdón, son coherentes con nuestros pensamientos, ¿cierto? Y porque siempre actuamos en beneficio de los demás, de una manera íntegra y no con dobles intenciones, siempre en un proceso de ganar-perder. Yo gano, tú pierdes, sino que aquí la integridad tiene que ver es con ganar-ganar. Entonces eso es el carácter. El carácter en estos términos es la integridad, las motivaciones, las intenciones de las personas, la honestidad y la competencia. Es lo que sí nosotros manejamos en temas de sistemas de gestión y es las capacidades, las habilidades, los resultados y la trayectoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad de la persona de hacer un buen trabajo, de las habilidades, de los resultados, de la trayectoria, entonces hablamos que esa persona es muy competente. Hablamos de que esa persona tiene muchas habilidades, da los resultados y esa palabra es clave. Sí, los resultados, sí. El carácter es una constante, es necesario para la confianza en cualquier circunstancia, sí. La competencia sí es situacional, porque uno puede ser muy competente para unas cosas y de pronto no ser muy competente para otras cosas. De pronto uno puede ser muy competente en un proceso y no muy competente en otro. De pronto uno puede ser muy competente en una organización y de pronto no muy competente en otra, sí. El carácter, en cambio, sí es constante, el carácter es permanente porque mi integridad, mi honestidad, mi ética, yo nunca la voy a cambiar así trabaje en donde sea, ¿cierto? Entonces, la honestidad, el carácter, la integridad es permanente del ser humano, es algo intrínseco del ser humano, ¿cierto? Ok.
No solo depende del carácter, aunque está claro que contribuye, que esta es la base. La confianza implica carácter y la competencia por partes iguales. Yo no puedo decir que soy una persona muy íntegra, pero que no sirvo en el trabajo. No, pues entonces no estoy creando confianza. O yo no puedo decir que yo soy tengo un alto nivel de desempeño, pero que no soy íntegro. Y desafortunadamente, este segundo caso sí abunda en muchas organizaciones. Entonces, el alto nivel de desempeño, pero con una falta de integridad absoluta, ¿sí? Nosotros en nuestras organizaciones siempre decimos que la confianza, que tal cosa y tal cosa, pero la verdad es que en nuestros momentos estamos viviendo una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza ahorita con el tema de las vacunas sí que se está dando, sí que está en un nivel fuerte. Entonces, desconfiamos de las vacunas, desconfiamos de la ciencia, desconfiamos de tal parte y muchas veces no es que ellos estén haciendo nada malo, es porque muchas veces ha pasado tanto dentro de la humanidad que la gente desconfía o que se pueden tener dobles intenciones, ¿cierto? Ok. El tema es, o las fake news, ¿sí? Entonces es porque nosotros nos dejamos llevar por las redes y nos dejamos llevar por muchas cosas y vainas de esas, pero no. Tenemos que tener que creer en la ciencia. Tenemos que creer en las vacunas, tenemos que creer que vamos a salir de la situación, tenemos que creer en nuestro país, tenemos que creer en nuestras organizaciones, tenemos que creer en nuestras familias y tenemos que aportar para que salgamos de todas esas cosas. Aquí una cifra, pero esta cifra yo creo que después de la pandemia y cosas de esas ya están hasta desactualizados. Desafortunadamente, América Latina, ¿sí? Es la zona, en la región en el mundo en donde los porcentajes de confianza en las personas es más bajo. Cuando se hizo esta confianza era 23% y África, pues 18%. Mientras que países como Dinamarca, Suecia, Noruega, 68%. Entonces aquí podemos ver que cuando hay más nivel de confianza, los países pueden tener ser más desarrollados, tener un mejor nivel de vida, tener unos gobernantes más responsables, ¿sí? En cambio, cuando en nuestra sociedad hay un nivel de confianza menor, pues las organizaciones son más incompetentes, más improductivas, ¿sí? Entonces, afecta mucho a nivel global. La confianza de nosotros afecta mucho a nivel global de la competitividad de un país. Uno no lo cree, pero es así. Uno muchas veces dice que la competitividad del país depende que la empresa tal y que el equipo tal y que la maquinaria tal y que la política económica tal y todas las cosas. Desde luego que esos son factores macros que influyen, ¿sí? Pero es que nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar es, ¿qué puedo hacer yo para que mi organización funcione mejor? Y si una organización es de cinco personas, y si las cinco personas empiezan cada día a actuar de una manera más confiable, esa organización cada día va a ser mucho más productiva porque va a ser el resultado de las cinco personas. Pero si la organización tiene 500 personas, como por ejemplo en nuestro caso, igual, ¿sí? Pero cuando en una organización trabajamos 500 personas, disculpen, y de pronto tenemos un eslabón por ahí débil, entonces ese resulta que no es el eslabón más débil, sino que él es el eslabón más fuerte porque desafortunadamente puede dañar toda la competitividad de la organización. Entonces se necesita que todos, ¿sí? En una organización estemos aportando, ¿sí? Entonces, como dice esta frase, ya estés en un equipo deportivo, en una oficina o seas miembro de una familia, si no hay confianza mutua, habrá problemas. Entonces, si no, nosotros no podemos ser el eslabón que por ahí se rompa el proceso de la organización, porque pues eso va a afectar a todo el mundo dentro de la organización. Sí. La confianza tiene mucho economía, como les decía ahora, uno muchas veces dice que la competitividad del país depende de que la parte tecnológica, de las políticas macroeconómicas y cosas de esas, y muchas veces uno no sabe cómo el trabajo de nosotros está afectando la economía del país. Pero sí, claro, está afectando porque cuando nosotros no somos confiables,
Entonces, vamos a tener menos confianza, los procesos van a ser más ineficientes, los procesos van a ser más lentos y los costos se van a subir, ¿cierto? Pero cuando hay confianza en las organizaciones, entonces va a haber menos trámites burocráticos, va a haber más controles, entonces va a haber más rapidez y los costos van a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay confianza, porque no vamos a tardar tanto en la toma de decisiones, porque no vamos a tardar tanto en controles burocráticos, porque no vamos a tardar tanto en trámites, en controles ineficientes, y eso obviamente va a hacer que los costos bajen. Entonces, va a haber aumento en la rapidez de los procesos, baja en los costos y obviamente esa es lo que trae la confianza. Cuando tenemos una confianza grande, entonces aumenta la rapidez de los procesos, aumenta la rapidez de la toma de decisiones y los costos bajan, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar de dónde sale esta frase, pero es una frase muy apropiada que dice: nada es más veloz que la rapidez de la confianza. Cuando en las organizaciones hay confianza y rapidez en la toma de decisiones, y no hay trámites burocráticos y controles, y nosotros nos quedamos ahí absolutamente quietos y sin avanzar, y que nos quedamos parados y mirando que la toma de decisión esto y que la toma de decisión de lo otro y cosas de esas. Sí. La escasa confianza lo ralentiza todo, lo que tenemos aquí. Cuando hay baja confianza, ¿cierto? Hay lentitud en muchas cosas. Entonces, la escasa confianza lo ralentiza todo. Todas las decisiones, todas las comunicaciones, todas las relaciones. Entonces, cuando hay baja confianza, preferimos dejar todo quieto, ¿sí? ¿Para qué avanzar en esto si avanzamos y nos va a salir mal, ¿cierto? ¿Para qué hacer esto si lo vamos a hacer mal? Entonces, nos quedamos más bien quietos, ¿cierto? Entonces, la escasa confianza lo ralentiza todo. Por otra parte, la confianza genera rapidez y la parte principal clave para inspirar confianza son los resultados a nivel personal y de la empresa. Sí. Si nosotros somos personas de un alto desempeño, si nosotros somos personas íntegras, si nosotros somos personas de un carácter fuerte, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a dar resultados y esos resultados van a aumentar la confianza de los clientes, ¿cierto? Entonces, a nivel empresarial, los resultados suscitan lealtad en la marca e inspiran una cultura ganadora y le infunden entusiasmo. La producción coherente de resultados no solamente propicia que los clientes incrementen sus pedidos, sino que también los obliga sistemáticamente a recomendarte a otros clientes. Entonces, cuando nosotros somos una empresa que ha generado confianza en el mercado, cuando nosotros somos una empresa que ha generado confianza en los clientes, cuando nuestros clientes han recibido un buen producto, cuando nuestros clientes han recibido un buen servicio, ¿sí? Cuando nuestros proveedores se sienten confiados de trabajar con nosotros, entonces hay confianza en la organización. Y cuando nosotros generamos un nuevo producto, un nuevo servicio, ese nuevo producto o ese nuevo servicio va a entrar al mercado sin mayores complicaciones, sin mayores límites, sin mayores limitantes, barreras, obstáculos por parte de los clientes, por parte del mercado, ¿sí? Y ese producto nuevo y ese nuevo producto y esa nueva marca va a ser recomendada y recomendada y recomendada, y así las organizaciones vamos a poder seguir creciendo. Eso es lo importante de esa confianza organizacional. Aquí esta parte es importante. A nivel empresarial, los resultados suscitan lealtad a la marca e inspiran una cultura ganadora y le infunden entusiasmo. Cuando nosotros al interior de las organizaciones fracasamos, cuando un proceso no es digno de confianza, cuando una área no es digna de confianza, cuando una persona no es digna de confianza, entonces eso antes baja el entusiasmo. Pero cuando hay esa creencia, cuando hay esa fe, cuando hay esa confianza, pues entonces antes hay ese entusiasmo. La producción coherente de resultados no solo propicia que los clientes incrementen sus pedidos, sino que también los obliga sistemáticamente a recomendarte a otros clientes. Porque sabemos que muchos de los clientes nuevos no son porque exactamente los consiguió la organización, sino porque son recomendados o
decimos que los consiguió la organización o el área de ventas de una manera indirecta, porque los consiguió fue a través de nuestro excelente desempeño en el mercado. Cuando hay un elevado nivel de confianza, el dividendo que se recibe se asemeja a un multiplicador de rendimiento que potencia y mejora todas las dimensiones de la organización y de la vida. En una empresa, un buen nivel de confianza mejora sustancialmente la comunicación, la colaboración, la ejecución, la innovación, la estrategia, el compromiso, la asociación y las relaciones con todas las partes interesadas. Entonces, cuando hay confianza, se acaba todo lo que vimos allá, como en la tercera slide, entonces que se acaban todo lo que es la falta de comunicación, todo lo que es la parte de recelo, todo lo que son las mentiras, todo lo que son las intrigas, los controles burocráticos, los trámites burocráticos, los controles excesivos, los seguros excesivos. Entonces, todo eso hace que cambie todo el tema anteriormente por un buen nivel de confianza, con buena comunicación, excelente colaboración, ejecución, innovación. Y eso es lo que genera la confianza, un cambio total en nuestras organizaciones. Pero no solamente ahí en las organizaciones, en la vida personal, la confianza eleva notablemente la emoción, la pasión, la creatividad, la alegría en las relaciones con los familiares, con los amigos, la comunidad. Obviamente los dividendos no se reciben solamente en forma de mayor rapidez, una dimensión económica más favorable, sino también en una forma de un mayor disfrute y un mejor nivel de vida. Sí, entonces la confianza en el hogar, la confianza en la sociedad va a hacer que nosotros tengamos un mejor nivel de vida y un disfrute de nuestra vida y gozar la vida, que para eso estamos aquí, para disfrutarla y para gozarla. Y para eso es que nosotros trabajamos es para poder disfrutar y gozar la vida. Y entonces, pero si no existe esa confianza, entonces uno va a llegar a la casa aburrido. Le va a decir a la pareja: no, en mi trabajo me pasó esto, me pasaron este memorando, me llamaron a descargos que por esto y tal cosa. Y entonces es porque no hay confianza, ¿cierto? Porque nuestro nivel de desempeño bajó. En cambio, cuando a uno le salen bien las cosas en el trabajo, pues uno llega contento a la casa, por todos lados está uno contento y tiene un mayor nivel de vida, ¿sí? Pero eso aplicado, lo anterior, aplicado a nuestras organizaciones y aplicado a las familias, pero en la sociedad también. Sin confianza no hay sociedad abierta porque no hay suficiente policía para controlar todas las oportunidades de una sociedad abierta. ¿Qué es lo que está pasando en todas nuestras ciudades de Colombia? No solamente en Bogotá, sino en todas partes. Entonces, obviamente, el tener más policías, eso tiene más costos. Y si tiene, ¿de dónde se paga la policía? Pues de los impuestos que nosotros pagamos, sí. Y si cada día hay más inseguridad en las calles, pues obviamente nosotros vamos a tener más desconfianza en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestras vías públicas. Si la confianza tampoco puede existir un mundo plano, porque la confianza es lo que permite derribar muros, suprimir barreras. Allá cuando decíamos de obstáculos, de límites, de barreras, sí, y eliminar fricciones en las fronteras. La confianza es esencial para un mundo completo, para un mundo plano, un mundo sin barreras, un mundo en donde los tratados de libre comercio, los TLC, en realidad funcionen como deben ser. Pero muchas veces se hacen los TLC y obviamente existe la desconfianza de un país al otro. ¿Será que me va a hacer tal cosa? ¿Será que me va a hacer lo otro? Entre los gremios igual. Entonces siempre hay un nivel de desconfianza que no hace avanzar a las sociedades. La capacidad de difundir, cultivar, desarrollar y recuperar la confianza con todas las partes interesadas, clientes, socios empresariales, inversores y compañeros de trabajo, es la competencia de liderazgo clave de la nueva economía global. Si nosotros podemos mirar sociedades antiguas, de pronto ya no es tan cierto, pero si nosotros podemos mirar, por ejemplo, anteriormente los Estados Unidos, hace 100 años, 100, 150 años, todos estos principios eran que la gente llevaba,
Y los Estados Unidos era un país en donde había mucha confianza entre las organizaciones, entre las personas, y uno lo puede ver de esas películas antiguas, ¿cierto? Pero también de otras sociedades antiguas, como por ejemplo la sociedad japonesa o la sociedad china, en donde había mucha confianza anteriormente y había pocos trámites burocráticos, había pocos controles, porque obviamente la gente confiaba y la gente y vivían en un mundo mucho más seguro que anteriormente. Entonces, ahorita con todos los ahora con todos los problemas que tiene la sociedad, pues se necesitan mucho más policía, mucho más ejército, mucho más fiscales, mucho más temas de justicia, y obviamente eso conlleva a que haya mucho, mucho, mucho más impuestos, ¿cierto? Aquí en este tema les queremos presentar un paralelo entre lo que muchas veces creemos y lo que en realidad sucede con la confianza. Entonces nosotros tenemos un mito y es, nosotros no podemos confiar en nadie, y al niño y al hijo y nuestros padres desde pequeño y en la escuela siempre le dicen a uno, no se puede confiar, ¿sí? No se puede confiar en nadie, y entonces como decimos que no se puede confiar en nadie, pues los otros tampoco confían en uno, ¿sí? Y entonces eso se vuelve un boomerang y eso se vuelve un efecto dominó permanente y todas las cosas. Entonces, el mito. La confianza es vaga. No podemos confiar, ¿cierto? No, la confianza es algo concreto, algo real, es algo cuantificable. Afecta de forma apreciable tanto la rapidez como el costo de de nosotros en la sociedad como en las organizaciones. Decimos que la confianza es lenta. Sí, decimos que la confianza, que no, que estas cosas, que eso no funciona, crear que eso no funciona confiando en la gente, entonces que hay que tener es unos procesos con unos controles y cosas de esas, cosas que la administración actual obviamente debe ser así, pero una cosa es controlar un proceso y otra cosa es crear unos controles excesivos porque tenemos desconfianza, ¿cierto? Y al contrario. Lo que nos dice la confianza es que la confianza da rapidez en la toma de decisiones y da rapidez en los procesos porque hay menos controles excesivos y menos trámites. Sí, cuando nosotros miramos en una organización si se pudieran eliminar ciertos trámites y ciertos controles, uno diría, podemos avanzar mucho, pero no lo hacemos porque no tenemos confianza y porque de pronto la gente, los procesos, no ha demostrado que podemos confiar en ellos o que nos. O no hemos demostrado que pueden confiar en nosotros. Sí, la confianza se construye únicamente sobre la base de la integridad. La confianza depende de dos cosas, como habíamos dicho. La integridad, que es la integridad, la honestidad y hacer las cosas bien, ¿cierto? Ok, ¿la confianza se tiene o no se tiene? No, la confianza es algo que se crea, pero al igual que se crea, es algo que se puede destruir. Nosotros creamos la confianza con nuestra integridad, creamos la confianza con nuestro desempeño, pero también si nosotros no somos íntegros, éticos y si nosotros no tenemos un buen desempeño, pues destruimos esa confianza, ¿cierto? Ok. Aquí hay algo muy complicadito y es la confianza cuando se pierde la confianza es algo muy complicado y es cierto, pero no, finalmente la confianza puede reconstruirse. Que trae muchos costos, que trae muchos dolores de cabeza, que trae a elevar mucho el nivel de integridad, el nivel de desempeño, sí, claro, pero podemos volver a recuperar la confianza, ¿cierto? Creemos que la confianza es algo que no se puede enseñar, pero no, la confianza sí la enseñamos. Y la confianza se aprende en la casa y se aprende en la escuela y se aprende en las organizaciones y se aprende en los países. La confianza puede enseñarse y aprenderse con eficacia, haciendo las cosas bien, puede convertirse en una ventaja estratégica susceptible de aprovecharse. Sí, ok. Muchas veces decimos que confiar es un riesgo grande, ¿sí? En la vida todo trae su riesgo, ¿cierto? Pero es mucho más riesgoso no confiar en las personas, porque cuando uno no confía en las personas, pues entonces uno no se aventura a ciertos proyectos, uno no se aventura a ciertas acciones, uno no se aventura a seguir hacia adelante, entonces se queda uno estancado porque uno no confía. No, uno siempre tiene que trabajar en equipo y para trabajar en equipo se necesita la confianza. Sí, la confianza se crea con una persona cada vez,
La confianza, aunque sí se crea con una persona, pero es que esto puede ser un efecto dominó. Cuando un jefe de uno confía en uno, los otros jefes también saben, uy, tal persona es confiable y a mí me gustaría trabajar y todas las cosas. Entonces, se vuelve así como transmisible. Entonces, entablar confianza con una persona infunde confianza en otras personas y a su vez la persona que está confiando en uno sabe que puede confiar en otras personas porque no solamente una persona va a ser digna de confianza en un proceso, en una organización, sino muchas más. Sí. Aquí tenemos algo que son los niveles de confianza. Entonces, obviamente, el primer nivel es la confianza personal. Tenemos que desarrollar nosotros confianza a nivel personal, ¿cierto? Que confíen en nosotros como personas, que confíen en nosotros en la familia, que confíen en nosotros en las organizaciones, en las empresas, en nuestro trabajo, ¿cierto? Y eso luego va a tener confianza en la relación. Y luego la confianza organizacional. Y cuando tenemos confianza en la organización, es porque esa organización está desarrollando confianza en el mercado. Y a su vez va a haber una confianza social. Y entonces va a haber diferentes niveles de confianza. Pero todo nace de qué? Todo nace de que nosotros como personas desarrollemos esos niveles de confianza. Sí. Entonces la confianza personal es ser creíble para uno mismo y para los demás, ¿cierto? Que uno crea en uno, pero que esa demostración los otros la sientan y la reflejen. La confianza personal comprende la confianza que tenemos en nosotros mismos, en la capacidad de fijarnos objetivos, conseguirlos, en los retos que nosotros nos pongamos, en los objetivos, ¿cierto? En mantener los compromisos y cumplir lo que decimos y también en la capacidad de inspirar confianza en los demás. La idea es ser una persona digna de confianza tanto para los demás como para nosotros mismos. Pero si nosotros fallamos en ciertos compromisos, en ciertos retos fáciles para nosotros, solamente porque no somos constantes o por la pereza o porque no, sí, porque no somos constantes, entonces pues obviamente no vamos a mantener los compromisos. Y cumplir los compromisos con nosotros mismos es fundamental. El hecho de que nosotros digamos todos los días a las 7 de la mañana, yo ya voy a estar en mi computador trabajando y cosas de esas. Y todos los días yo voy a salir a las 6 de la mañana y tal cosa, y todos los días yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y todas las cosas. Ejemplos esos tan sencillos, pero que son lo que hacen, que es lo que crean los hábitos en uno. Entonces eso es lo que hace que las personas cada día seamos, que las personas cada día sean más competentes, de mayor desempeño, de mayor éxito, ¿cierto? La primera onda, la confianza personal tiene que ver con la credibilidad. ¿Sí? Cuando nosotros creamos ese nivel de credibilidad en las otras personas, pues vamos a ser personas de confianza. Con desarrollar la integridad, la resolución, las capacidades y los resultados que le hacen resultar creíbles para uno mismo y para los demás, ¿cierto? Entonces, la confianza tiene que ver con la credibilidad. Con que nosotros creamos en nosotros y demostremos esa credibilidad y que las personas crean en nosotros, ¿sí? Y para eso uno se puede hacer esas dos preguntitas sencillas que decimos aquí. ¿Yo confío en mí mismo? ¿Sí? ¿O será que yo mismo desconfío de mis capacidades? ¿Yo mismo desconfío en mi desempeño? ¿Cierto? Tengo muchas inseguridades. Y si soy una persona en quien las otras personas puedan confiar, siempre he dado buenos resultados, siempre he estado al lado de la organización, siempre he estado al lado de mi proceso, siempre he estado al lado de mi pareja, siempre he estado al lado de mis hijos, o he hecho acciones para que no confíen en mí, ¿cierto? O me he hecho por ahí como dicen, el de la vista gorda y todas las cosas para no comprometerme, porque aquí el tema clave es. He demostrado compromiso con la organización, compromiso con las personas. Eso es. La credibilidad tiene cuatro focos. De esos cuatro focos son muy fáciles de entender porque dos están divididos en la parte del carácter y dos están divididos dentro de la parte de la competencia. Dentro del carácter, que es la parte
inicial, la parte intrínseca de nosotros como personas es la integridad y las intenciones, ¿cierto? Entonces, la integridad, hacer lo que se piensa y se dice, lo que decíamos anteriormente, ser coherente, congruente por dentro y por fuera, por ser el coraje de actuar en línea con los valores y creencias, ¿cierto? Entonces, esas personas, esa integridad, esa honestidad que siempre debemos tener. Y lo otro es las intenciones, que son las motivaciones. ¿Por qué nosotros estamos haciendo algo? Las prioridades y la conducta resultantes. La confianza surge cuando nuestras intenciones están claras y se basan en el beneficio mutuo, cuando nos preocupamos sinceramente por las personas con las que interactuamos, ¿cierto? Que las personas en la organización vean que para mí lo importante no es mi proceso, sino el resultado final de la organización, porque mi proceso puede estar funcionando bien, pero si no actúo en línea con los otros procesos, si no trabajo en equipo con los otros procesos, si no tengo esas intenciones de resultados con los otros procesos, pues obviamente mi proceso, aunque funcione bien, no le va a servir a la organización. Entonces es integridad más intenciones, eso es la parte que va unida al carácter. Y la parte de la competencia, la parte de lo que decíamos ahorita que manejamos en los sistemas de gestión y es las capacidades más los resultados. No solamente se necesita que nosotros tengamos los conocimientos, tengamos las habilidades, tengamos las destrezas para hacer las cosas. No solamente se necesita que nosotros hayamos estudiado, sino dar resultados. Por ahí hay una frase que dice que a las personas no se, las organizaciones no les pagan a las personas por lo que saben, sino por lo que hacen con lo que saben. Entonces, podemos haber estudiado mucho, podemos tener muchos títulos, pero si no damos resultados, pues eso no le sirve a la organización. A la organización le interesa es que nosotros tengamos un buen nivel de desempeño. Y por eso es que este es el último tema, la última base, porque las dos primeras son la base, integridad y las intenciones. Luego, capacitarnos, saber hacer las cosas, ¿cierto? Y luego, dar los resultados que necesitamos. Conseguir los objetivos, realizar las cosas por hacer. Cuando alcanzamos los resultados prometido, nos granjeamos una reputación positiva de alto rendimiento, de una persona que logra los objetivos. Cuando no logramos los objetivos, nuestra credibilidad disminuye. Entonces, cuando no logramos los objetivos, cuando no damos los resultados, cuando no tenemos un buen nivel de desempeño, así tengamos las capacidades, así tengamos muy buenas intenciones, y seamos personas muy íntegras, muy rectas, muy honestas, pero si no tenemos los resultados, no. Y en este mundo es así. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las salidas del proceso? ¿Cuáles son las salidas de la organización? ¿Qué es lo que necesitamos entregarle al cliente? ¿Qué es el servicio que necesitamos de entregarle al cliente? Entonces, estos son temas fundamentales de la credibilidad, que es la base de la confianza. Entonces, integridad, la honestidad, el actuar en línea con los valores y creencias, ¿sí? Las intenciones, no tener dobles intenciones, no querer lograr los resultados a costa de lo que sea, ¿cierto? No el todo vale, como muchas veces se dice en público, ¿cierto? Las capacidades, formarnos muy bien, cada día el mundo necesita personas más competentes, cada día el mundo es más exigentes. Anteriormente, hace 50 años, un bachiller conseguía un trabajo. Ahorita ya no, anteriormente con el posgrado se conseguía un buen trabajo, ahorita ya no, entonces ahorita se necesitan los posgrados, las especializaciones, las maestrías, ahorita se necesita la educación permanente, uno a toda hora tiene que estar leyendo, instruyéndose y todas las cosas, ¿cierto? Y finalmente los resultados. Siempre ha influido los resultados. Y cuando nosotros hablamos de ciertos temas como deportivos y a los que nos gusta el fútbol, pues sí, muchas veces decimos, jugó muy bonito y todas las cosas, el jugador, el mejor equipo y todas las cosas, pero perdimos. No clasificamos a los ocho. Ah, no, pues entonces el técnico va para afuera, ¿cierto? Los resultados son fundamentales, sí.
Aquí viene entonces lo que decíamos allí. Entonces, ¿cómo incrementar esa credibilidad y la integridad? Hacernos compromisos o fijarnos objetivos retadores y conseguirlos. De esta forma ganamos credibilidad. Cuanto más lo hagamos, más confiamos en que podemos hacerlo, en que lo haremos y más confiamos en nosotros mismos, ¿cierto? Y el ejemplo claro aquí es un deportista de alto nivel. Un deportista de alto nivel cada día se esfuerza más. Cada día un deportista de alto nivel entonces tiene más exigencias y cada día se exige más y para llegar a unos Juegos Olímpicos o a unos Juegos Nacionales es mucho el nivel de exigencia. Nosotros en nuestro trabajo somos iguales. Lo que pasa es que un deportista le van a medir el desempeño en unos Juegos Nacionales, en unos Juegos Panamericanos, en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial de Fútbol. En cambio, a nosotros en nuestra vida nos están midiendo el desempeño a diario, ¿cierto? En nuestra familia, en nuestra organización, en nuestro país, es a diario, a cada minuto. ¿Cierto? Entonces, en cada minuto nosotros tenemos que tener ese esfuerzo permanente por hacer las cosas bien. Sí. Representar algo. Contar con una esencia o algo a lo que mantenerse fiel, ¿cierto? Hay que tener una creencia, tener unos objetivos, ¿sí? Y el objetivo no es el éxito a cualquier precio. No es eso. El objetivo no es a cualquier precio es ganar de manera correcta. El objetivo no es el todo vale, sino haciendo las cosas como deben ser. Demostrar sistemáticamente mediante los actos que representamos los valores correctos, compromisos tales como el compromiso de nosotros con el cliente, ¿sí? De entregarle al cliente lo que es, el servicio de la mejor manera, el día que es, la calidad, la integridad. El trabajo en equipo, el respeto por las personas, la buena ciudadanía, la voluntad de ganar, la responsabilidad personal, ¿cierto? Pero no solamente esto, sino también la apertura de mostrarnos abiertos con humildad y valor en las relaciones. No creer que porque somos de muy buen alto desempeño, porque tenemos muchos títulos, entonces no, no somos humildes, no, cada día tener esa humildad para tratar en equipo y con todo el mundo en las organizaciones, ¿sí? Y aquí tenemos el tema de los niveles de confianza, el resumen de lo que decíamos, la confianza personal, la confianza en la relación, la confianza organizacional, que luego eso es muy importante porque esa confianza organizacional se va a ver reflejado en la confianza del mercado hacia esa organización y finalmente la confianza social, ¿sí? La confianza personal ya la vimos, la confianza en la relación, el modo de incrementar las cuentas bancarias de confianza que mantenemos con los demás. Principio, conducta coherente. ¿Qué es la cuenta bancaria, la confianza? Es que cuando yo he sido confiable con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mi compañero de trabajo, con mi jefe de trabajo, ¿cierto? Y cuando yo voy a necesitar algo, pues entonces puedo sacar de esa confianza, es una cuenta emocional que tenemos, ¿sí? Lo mismo que funcionan las cuentas bancarias. Entonces, cuando yo he trabajado y me he esforzado y he ahorrado, entonces en ciertos momentos necesito sacar esos ahorros, entonces los voy a poder sacar de la cuenta bancaria. En este caso, la cuenta bancaria emocional, la cuenta bancaria de la confianza significa es que en algunos casos nosotros vamos a poder hacer uso de esa cuenta emocional cuando la necesitemos con las otras personas porque hemos creado esas relaciones de ganar-ganar, ¿sí? La confianza organizacional es generar confianza en todo tipo de organizaciones y generar confianza al interior de los equipos de trabajo que hemos visto mucho a hoy, el principio de alineación. Ayuda a los líderes a crear estructuras, sistemas y símbolos de confianza en las organizaciones. Crear esa confianza organizacional, crear esa confianza en los procesos, crear esa confianza en las áreas, ¿sí? Crear esa confianza en los proyectos que uno emprenda en la organización. Y eso es obviamente lo que luego se va a recibir la empresa en la confianza en el mercado, que comprende la marca de la empresa que refleja la confianza depositada por los clientes y las partes interesadas. ¿Por qué? Porque con la confianza organizacional hemos podido entregarle un producto y servicio al cliente.
Las marcas ejercen una alta influencia en la conducta y la lealtad de los clientes. Cuando una marca suscita confianza en los clientes, compran más esa marca. Y cuando no, ahí viene el problema. No me compran y entonces mi marca está en el mismo supermercado en donde está mi competidor, pero prefieren a otro, ¿cierto? Y aquí no estamos hablando solamente de imagen, sino que estamos hablando de reputación. Entonces es la confianza que mis clientes tienen en mi producto. Y finalmente, la confianza social, creación de valor para otros y para la sociedad en general. Se inspira a los demás para que también creen valor y contribuyan. Y esta confianza social viene relacionada desde la confianza personal y desde la confianza en la relación. Entonces hemos visto que si somos personas de confianza, si somos íntegros, si tenemos la competencia, si desarrollamos bien las cosas, si damos resultados, si tenemos un buen desempeño, entonces eso va luego a unirse con la confianza en la relación, la confianza organizacional. Esa empresa va a entregar unos productos y unos servicios que van a ser de la total confianza de sus clientes y ahí viene la reputación. Y finalmente, la confianza social. Para nosotros cuando nosotros creamos confianza, entonces vamos a ser líderes. Porque el líder no es una posición, el líder es una elección. Nosotros elegimos ser líderes, no porque nos nombren, sino porque nosotros con nuestro desempeño, con nuestro trabajo, con nuestra reputación, con nuestro nivel de confianza, nos hemos ganado un liderazgo allí. Entonces, porque el liderazgo no es una elección, no es una posición, el liderazgo es una elección. Las personas elegimos ser líderes, así tengamos o no tengamos un cargo jerárquico en la organización. Todo esto que hemos visto hoy lo hemos extractado de alguien que ha cambiado mucho o que cambió, porque desafortunadamente ya no está, falleció, creo que él. En julio del 2012, ¿cierto? De Stephen Covey, que es la persona que vemos a nuestra derecha, ¿cierto? Famosísimo, de pronto el más famoso de él es Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, pero tiene muchos libros, ¿cierto? Ok, y tiene un hijo que sacó un libro que se llama El Factor Confianza, Stephen Covey, el hijo de Stephen Covey, y Stephen Covey actualmente es el director de un centro de liderazgo muy famoso, ¿cierto? No lo vamos a mencionar aquí porque, pero sí, obviamente sí, a nivel de integridad tengo que decir de dónde ha sido extractado todos estos temas, ¿cierto? Entonces, son organizaciones que trabajan en liderazgo, en integridad, en principios, en la confianza en desarrollarnos a nosotros como personas. Y bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes para que cada día seamos personas que desarrollemos más nuestro nivel de confianza en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en el país, en la sociedad, para que cada día nos esforcemos más en ser personas creíbles, para que cada día nos esforcemos más aumentando la competencia y para que cada día nos esforcemos más en la parte de los resultados organizacionales y de nosotros. Y como decía Joana al inicio, pues recordarles que la próxima semana, el día martes, miércoles y jueves del 13 al 15 tendremos entonces la celebración de nuestro décimo aniversario porque estamos felices de estar 10 años en Colombia, estamos felices de completar 10 años en Perú, estamos felices de haber podido aportar al desarrollo del país, de haber podido aportar a la competitividad de las personas, de las empresas en Colombia y esperamos pues que nos que nos acompañen durante este aniversario y estaremos felices
de tenerlos a ustedes como nuestro auditorio, nuestros clientes, de poderles aportar a ustedes. Estaremos felices de poder estar compartiendo con ustedes. Entonces, ya tienen el link en el cual pueden tener acceso a esta bonita celebración el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y bueno, los invitamos a seguir permanentemente conectados con todos los webinars de la Cámara Colombo Alemana, de la Cámara Colombo Peruana, sí, Colombia, no, no, perdón, Alemana Peruana, de todas las cámaras, las dos cámaras de Alemania y Colombia y Perú. Entonces, porque son excelentes, yo trato de estar permanentemente en casi todos los que programan, son excelentes. Y el acompañamiento que hemos recibido de la Cámara Colombo Alemana durante la pandemia ha sido excelente. Muchísimas gracias a toda la Cámara, muchísimas gracias a Joana por todo el apoyo y por todo el acompañamiento que hemos recibido y porque hemos podido desarrollar entre la Cámara y CUBE ese nivel de confianza que muchas veces se necesita entre los aliados. Yo creo que las relaciones que tenemos entre la Cámara y CUBE es una muy buena forma de mostrar los resultados cuando hay confianza mutua. Sí. Entonces, muchas gracias a ustedes y los invitamos entonces para que estén en la próxima semana con nosotros y en los diferentes webinars que realice la Cámara. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias por todas esas palabras, esos halagos. Para la Cámara Colombo Alemana también es un gusto trabajar de la mano con nuestros afiliados, con TÜV también, que como lo decías, hemos pues realizado muchísimas cosas interesantes antes de pandemia y durante la pandemia mucho más. Hemos fortalecido muchos lazos, entonces de eso se trata y pues también es la invitación a todos nuestros afiliados para contar con nosotros como sus mejores aliados. Y bueno, también pues me resta decir que los invitamos la próxima semana al aniversario de TÜV. Va a estar muy, muy interesante, con muchas sorpresas. Vamos a tener muchos encuentros importantes. Entonces los esperamos. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, estamos para servirles. En la diapositiva que están viendo el correo de Orlando por si también tienen alguna duda de la presentación o de alguno de los servicios que ellos prestan. Entonces, de nuevo, Orlando, mil gracias. Feliz día. Nos vemos la próxima semana en el evento y feliz día para todos. Okay, feliz día para todos.